tal? Muy buenas tardes. Pues comenzamos aquí en un programa más con nuestros alumnos. Y ya estamos a 18 de mayo, si no me equivoco, miércoles, mitad de semana. Ya casi es viernes, ya huele a viernes, a fin de semana, ¿verdad, muchachos? Tranquilícense, ya falta poco para que salgan a disfrutar su fin de semana. Y hoy es el turno de que les presente a los chicos y al profesor de la Escuela Secundaria Técnica número 33. Efectivamente, ellos son de la 33 y pues hoy me vienen a explicar algo bien interesante. Ellos fueron los ganadores de un concurso de mini robótica. Y pues sin más por el momento, quiero que ellos mismos se presenten y comenzamos con... Yo me llamo Drake. Yo me llamo Gerardo. ¿Y el profesor que los acompaña? Yo soy el profesor Francisco Javier de la Rosa, de la asignatura de Laboratorio de Electrónica. Ok, muy bien, chicos. Pues ahora sí, antes de comenzar con esto, quiero que me platiquen cómo fue el cambio de primaria a secundaria. ¿Quién quiere contarme primero? Ok, a ver. Pues la verdad fue un poco duro porque el cambio de horario fue un poco pesado. Cambiar de 2:30 a 4:30. Ok, y sobre todo también pararse más temprano, ¿no? Sí. Porque aunque no lo crean, 5 minutitos son 5 minutitos. Sí. Y son muy buenos para recuperar el sueño, ¿no? Okay. Sí. ¿Y qué tal te parecieron los maestros? Pues muy buena onda. ¿Sí? Muy buenos. Ok, ¿cuál es tu materia favorita hasta ahorita? Pues electrónica, sinceramente. Ay, sí, porque aquí está el maestro, no vas a decir. Ok, muy bien. ¿Y por este lado? Pues yo tuve porque tenía que cambiar muchos los horarios porque yo salía a las 2:30. Ajá. Y hasta las 4. Y pues mis maestros en la otra escuela también eran muy buena onda. Y ahora todavía sí, bien. ¿Te cuesta mucho trabajo las materias? No tanto. ¿No? No. ¿Sí le sabes a todo, matemáticas, español, historia, todo? Español menos. ¿Español más o menos? Ok, ¿no se te da mucho eso de las letras? No. Ok, muy bien. ¿Y cuál es tu materia favorita? Electrónica. Ay, sí, te quieren un 10, ¿verdad, maestro? Sí. Muy bien. ¿Y usted, maestro, qué tal estos chicos? ¿Cómo los ve? Pues son unos alumnos muy brillantes. De hecho, yo desde que comencé a tener el gusto de impartir la materia con ellos, uh-huh, encontré muchas habilidades. Me tocó un grupo un poco difícil, pero afortunadamente hemos encontrado la forma de cómo encaminarlos y sacarles, aprovechar lo máximo de ellos, que son sus habilidades precisamente. Y varias de ellas pues son visibles con los resultados que hemos obtenido últimamente. Actualmente ya estamos también participando en otros proyectos que van encaminados a la sustentabilidad. Y precisamente ellos también son partícipes de esos proyectos. Entonces realmente yo en ellos he encontrado cualidades que difícilmente encuentro en otros chicos, por eso es por lo que yo los seleccioné. Ok, muy bien, chicos, pues ahora sí platíquenme, ¿cómo estuvo esta onda de que ustedes fueron los ganadores del concurso de mini robótica? ¿Dónde se presentó este concurso? ¿Cómo fue que se enteraron? Cuéntenme todo, los micrófonos son todos suyos. Pues fue en la ICIM Culhuacán, en un instituto de Politécnico Nacional. Pues nos supimos porque el maestro nos había dicho que tendríamos que participar en el concurso de mini robótica, seguidor de luz. Y luego nos había dicho que si queríamos participar y le habíamos dicho que sí. Y nos eligieron a nosotros dos. Okay. Y a otros más compañeros. Ok, muy bien. ¿Y cómo está? O sea, ustedes los eligieron y luego otros más compañeros que iban a ser como sus rivales o iban a ser parte de su equipo. Y parte de nuestro equipo. Ok, muy bien. Y cuéntanos, ¿qué tal la experiencia? Muy bien, porque tendrías que participar más. La experiencia fue que conocimos más cosas de lo que ya nos habían enseñado. Ok. Pues es todo. ¿Y qué te pareció cuando en el momento que el maestro te dijo, oye, ¿sabes qué? Va a haber un concurso, ¿te gustaría pertenecer a este concurso, participar conmigo? Pues sí, porque participaría y podría ganar algo y tendría más habilidades. Ok, ¿y de ese lado? Pues el concurso en sí fue... un poquito de muchos nervios porque no sabes si va a chocar con un cono o no.
y pues era un poquito difícil controlarlo porque la luz que entraba chocaba con el suelo y se descontrolaba. Ok, a ver, platícame cómo está estructurado tu mini robot que lo trae en las manos. ¿Me recuerdas tu nombre? Gerardo. Gerardo, perdón. Platícanos cómo es que lo elaboraron. Pues primero empezamos a armar la parte de los motores que está acá. Lo enlazamos con esta tablita. Luego le conectamos los, ese es, ¿cómo se llama? Los cables. Después le pusimos el interruptor y este era un ya se me olvidó. Transistor. Okay. Que el transistor era para calcular su medida de ida. El micrófono, si no, no te escuchamos. A ver, repite lo que dijo tu compañero. Pues medía la velocidad de del motor. Ajá. Y los teníamos que equilibrar para que fuera al mismo tiempo. Ok. Y pues también tiene resistencias de diferentes tipos. Las resistencias se miden por los colores. También lleva LEDs que los LEDs dice si está funcionando o no el motor. Ok. Y también tenemos acá los sensores de luz que reciben la luz y tienen los tubitos para que pues no se vuelva loco y empiece a girar o hacer maniobras. Para que lo direccionen bien. Sí. Ok. ¿Cuál es la parte más importante de su mini robot? Pues la parte más importante aquí sería pues los sensores, porque sin ellos no serviría, y también la pila. Ok. ¿Cómo funciona? ¿A base de una app con un control remoto? ¿Cómo no, lo a base hacemos? De una linterna. Ok, muy bien. ¿Y a quién se le ocurrió eso de hacerlo funcionar con una linterna y por qué? Pues la linterna se nos ocurrió a los dos, porque si no, pues con la linterna del celular como que casi no funcionaba, era un poquito, pues, no tenía mucha intensidad. Ok. Sí, entonces usamos una linterna y pues al hacerla desde lejos, pues funcionaba bien, sí. Ok, a ver, ¿podemos hacer una prueba? Sí. ¿Sí? ¿Es una linterna normal, común y corriente o es la de tu celular? La de mi celular. La de tu celular, dijo, porque no se escuchó por eso del micrófono. Ok, muy bien. ¿Pero y funciona con cualquier otra linterna? Sí. ¿Sí? A ver, ahí estamos viendo. O sea que prácticamente si se les va la luz van a tener un compañero que lo siga, ¿no? Ponen su linterna y... Ok. ¿Y qué es lo que pretendían pues mostrar hacia el público con este proyecto, chicos? Pues ¿cuál era el objetivo? Que andara con la luz y no fallara, porque si fallara se dejaría de funcionar. Ok. Maestro, ¿cómo fue el proceso de selección? Bueno, aquí para el proceso de selección se contemplaron diferentes partes, una de ellas sus habilidades, la otra su disciplina y la otra su evaluación continua. En función de todo eso fue como fui seleccionando a los equipos. Participaron conmigo 4 equipos, uno en cada modalidad. El evento se realizó en Esime, Culhuacán, en noviembre pasado. Fueron diferentes categorías, entre ellas fue seguidor de luz, persecución, mini sumo. Ajá. Y bueno, elegí dos integrantes por cada equipo. Afortunadamente ellos fueron ganadores del concurso de seguidor de línea. Yo también fui coordinador, parte de coordinación de ese evento. Lo que se pretendió en ese evento fue que alumnos de primer grado tuvieran la oportunidad de participar, porque como se supone que es un evento donde ya participan alumnos con ciertas habilidades ya desarrolladas, los alumnos de primer grado quedaban de cierta forma aislados. Entonces se buscó, se diseñó y se innovó la forma para que estos alumnos pudieran integrarse a este concurso. Y la forma que encontramos fue precisamente que ellos participaran a través de un kit armado.
donde demostraran las habilidades que hasta ese momento se les había enseñado. Si recordamos, ellos entraron en agosto y el concurso fue en noviembre. Entonces el tiempo para que ellos desarrollaran habilidades era muy poco. Lo que se pretendió fue que mostraran las habilidades que hasta hace poco el programa nos permitía, como fue manejo de medios técnicos y fue lo que es técnicas de soldadura, en general lo que son las técnicas. Con esta innovación que se realizó, se pretendió que los alumnos de cierta forma ya se empezaran a involucrar en lo que es un proyecto técnico. El concurso tiene como objetivo precisamente que los alumnos ya muestren todas las habilidades que vienen desarrollando a lo largo de los tres grados, dependiendo del grado en el que cursen. Como sabemos, en primer grado es proceso artesanal, donde ellos de cierta forma empiezan a familiarizarse con los medios técnicos, materiales, con técnicas, gestos, funciones, etcétera. Ya en segundo grado ya ellos ya deben de dominar lo que son los procesos y precisamente lo que son procesos industriales. Tercer grado ya deben de dominar lo que es la innovación. Hasta este punto pues ellos ya mostraron habilidades y he logrado desarrollar en ellos habilidades que espero yo seguir continuando con el segundo grado con ellos para pues desarrollen esas habilidades que muchas veces les cuesta trabajo, que son los procesos industriales, ¿sí? Entonces aquí básicamente lo que se pretendió fue que ellos participaran en función de lo que habían desarrollado. Okay. ¿Usted los acompañó hasta el último momento del concurso? Sí, ya en el momento del concurso ya tuvo que ir un representante mío, porque como fui coordinador, pues desgraciadamente yo no pude participar como asesor directo. Más sin embargo, yo fui la persona que los asesoró durante todo el proceso. Okay. Básicamente, ¿cuánto se tardaron en elaborar este prototipo? Aproximadamente 3 semanas. Más que nada en las cuestiones técnicas, porque como son alumnos de primer grado, pues hay que de cierta forma hacerles ver cómo funciona, hacerles entender cuáles son las partes más importantes, diferenciar lo que es simbología. Como vemos, el programa pues va por partes. La primera parte son todo lo que son la parte conceptual. Okay. Segunda parte ya son medios técnicos, tercera parte materiales, energía, cuarta parte ya es lo que son representación gráfica. Entonces yo de cierta forma con ellos tuve que adelantar un poquito esas partes para que ellos pudieran participar. Ok, muy bien. ¿El concurso se llevó a cabo en etapas? O sea, me refiero, no sé, un día fueron a participar y después ahí los fueron eliminando, ¿o cómo estuvo la organización? Correcto, fueron 2 etapas. El primer día, que fue el día 4 de noviembre, fueron las eliminatorias en donde ellos participaron con diferentes escuelas. De ahí se seleccionaron los mejores de cada competencia. El concurso consistió en hacer un recorrido en el menor tiempo posible. Las 5 mejores tiempos fueron los que pasaron a la siguiente etapa, que fue el 6 de noviembre. Ok, muy bien. Y entre ellos estaban ellos. Estaban ellos, exactamente. Y a ver, chicos, ¿cómo fue el momento en el que ya fueron a la final y sabían que podían estar dentro de uno de los primeros lugares? Fue un poco difícil porque a veces empezó a fallar un poquito el carro por lo de los sensores. Se movían demasiado y pues decidimos subirlos un poquito para para que la linterna la agarrara mejor. También el problema fue la pila, que se estaba acabando y pues no sabíamos qué hacer, y pues compramos una nueva pila. Ok, solucionar el problema en el momento, ¿no? Sí. Muy bien, chicos, y a ver, platíquenme, ¿cómo fue en el momento en el que pasaron? ¿Qué les tuvieron que decir al jurado? ¿Cómo los evaluaron? Pues lo tuvimos que decir, que nos preguntaron las partes del carrito. Ajá. Que eran esto, los ascensores, LED, resistencias, los transistores, Sóplenle por ahí. Y el ascensor. El interruptor. Ok. Sí. Lo tuvimos que decir y nos preguntaron para qué servían y para qué qué función tenían. Y para qué servían los cables que les pusimos. Y los tornillos y la tabla. Okay. Y nada más.
Ok, una vez que ya pasaron, ya pasó el nervio y todo, ¿qué sintieron en el momento en el que le dijeron, bueno, pues el primer lugar son los alumnos de la 33? Pues mucha felicidad. Ajá. Porque fuimos a representando la secundaria. Orgullosamente. Orgullosa. Ok. Pasamos y luego, pues, es un... Es algo que puedes saber cómo tener más habilidades y ganar. Ok, los motiva para participar en el siguiente, ¿no? ¿Y su familia qué les dijo? Pues, debemos de saber que aquí, detrás de cámara, nos acompaña una de sus mamis. ¿Cuál fue la perspectiva de sus mamás o de sus papás? ¿Qué les dijeron? Pues qué bueno que pasamos. Ajá. Porque así habíamos tenido una habilidad más. Ok. ¿Les gustaría participar en el próximo ciclo escolar? Sí. ¿Sí? A mí sí. ¿Ya saben con qué van a, ahora con qué van a participar? Sí. ¿Ya? A ver, platíquenos un poquito de cómo va a ser su próximo prototipo o si van a mejorar ese. Pues, ¿cuál es el plan? Yo pienso que ya va a ser exhibición libre. Uh-huh. La exhibición libre es lo que nosotros queramos. Y pues le vamos a poner más empeño al prototipo y mejorarlo. Ok. Muy bien, con ayuda del maestro, ¿verdad? Maestro, ¿qué viene para el próximo ciclo escolar? Pues seguir participando en concursos, seguir tratando de obtener los mejores resultados y pues lo principal, ¿no? Que los alumnos realmente se lleven un conocimiento muy significativo, que no queden en el aire y que realmente demuestren lo que han aprendido en la escuela. Ese es el principal objetivo de todo momento. Nos platicaba al inicio del programa que tienen también proyectos sustentables. Correcto. ¿Nos podría explicar un poco como cuáles son los que están sí, ahorita en la puerta hay tres proyectos. Uno de ellos es el premio Zayed. Okay. Que es un premio de Arabia Saudita, y el cual, bueno, pues ahí la perspectiva es que la escuela, de cierta forma, sea el ejemplo de un desarrollo sustentable hacia la comunidad. Tenemos otro proyecto que es el de un rally a la Antártida. Okay. Que afortunadamente ya nos enteramos que pasamos a la segunda etapa. El siguiente proyecto es un rally de la Fundación Vive con Esperanza. Esos tres proyectos buscan precisamente... de acuerdo a lo que se ha observado últimamente en el planeta, que ya han habido muchos efectos negativos, uh-huh. Buscan de cierta forma pues revertir esos efectos hasta cierto punto, y se busca hacer conciencia de los alumnos, de las escuelas. Entonces estos proyectos van dirigidos hacia esa problemática. Y se trata de involucrar a los alumnos de diferentes formas, uh-huh. entre ellos precisamente a través de los proyectos técnicos, para que ellos generen ideas y se den cuenta de qué tan importante es nuestro planeta y qué tan dañado ya está actualmente, ¿no? Ok, muy bien. El proyecto en el que ya van a la segunda etapa, ¿de qué trata? Es un sistema hidropónico. Ajá. El cual está en nuestro proyecto de grado. Se pretende que ese proyecto se implemente en la escuela y que también de cierta forma se replique en la comunidad. Es un proyecto donde se busca atacar de diferentes puntos el cuidado del medio ambiente, entre sí. ellos la salud, lo que es un apoyo económico a través de sembrar hortalizas, vegetales, lo que es procurar ambientes sanos y sí. diferentes formas que se busca atacar con este proyecto, más bien preservar el medio ambiente. Ok, efectivamente darle a los uh-huh. chicos ese valor, ¿no? Cuidar el medio ambiente. Correcto. Muy bien, muchachos, ¿algún consejo o un comentario que les gustaría darle a sus compañeros que están pensando a ver si me meto a participar en uno de estos concursos, a ver cómo le hago, a ver si de plano hoy amanezco con ganas de hacer un robot, algo que hagan que los motiven, así como ustedes también los motivaron en cierto momento? Pues mi punto de vista es que los concursos es algo muy bonito, una experiencia demasiado bonita. Uh-huh. Y al hacer un robot, pues puedes presentar, bueno, puedes demostrar tu habilidad o pues lo que sabes hacer y demostrar lo mejor de ti. Y pues yo les recomiendo que hagan lo que les guste. Y nada más. Ok, Gerardo. Pues yo les digo que
se motiven a hacer, porque vas a llevar una buena experiencia y conocimiento. Ok. Y nada más. Profesor, ¿algún consejo para los chicos? Pues sí, sería cuestión de que ellos se involucren en la tecnología. La tecnología va más allá de simple utilización de dispositivos electrónicos. La tecnología va más a base de aplicación y uso inteligente precisamente. Y parte de esa forma de visualizarlo es a través de la participación de diferentes concursos. Estos concursos van a permitir demostrar esas habilidades que deben desarrollar o que hayan desarrollado a lo largo de su estancia en la escuela. Entonces son concursos que a la larga dejan grandes satisfacciones, dejan muy buenas experiencias y pues sobre todo deja un bienestar general, ¿no?, a la comunidad, que es lo que se pretende. Ok, pues muchas gracias, pero antes no nos podemos ir, ya estamos así a puntito de finalizar el programa, pero como se los prometimos, es momento de que ustedes envíen sus saludos a quienes ustedes quieren. Comenzamos con tu compañero, ¿vale? Pásale el micrófono. Bueno, pues mis saludos van dirigidos a mis familiares, a mis amigos que pues son de diferentes grados, y pues a mis maestros que pues también me han apoyado demasiado. Ok, ¿qué sigue? Mis saludos es a mi papá, a mi mamá, a mis familiares, a maestros y amigos. Y parte de mi familia. Ok, muy bien. Al maestro. Bueno, yo quiero mandar un saludo muy especial a mi familia que me ha apoyado bastante, en especial a mi esposa, a mis compañeros de escuela y sobre todo a mis alumnos, que gracias a ellos pues hemos conseguido grandes resultados. Ok, pues muchas gracias chicos, los felicito y esperemos que próximamente igual vengan aquí a presumirnos que fueron parte del, obviamente del primer lugar, del próximo concurso que se venga hoy, si no de este, de todos, ¿vale? Muy bien muchachos, pues les agradezco mucho, pero no me puedo ir sin antes también agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de las Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México, por las facilidades que nos da para realizar este y todos los programas, tanto en televisión como en radio. También los invito a que estén checando nuestra programación, se pueden meter a nuestra revista electrónica, nos encuentran como http://diagonal/gesmedia.dindns.tv. Ahí podrán ver tanto este programa como todos los programas que hemos realizado aquí a través de GES TV, porque de GES TV te vea aprendiendo. Nos vemos, mi nombre es Adri y pues hasta la próxima. Chao. Chao. Siento la magia del amor y ahora quiero informarme, pero ¿cómo le hago? Si tienes edad para enamorarte, tienes edad para cuidarte. Entra a gov.mx/como le hago e infórmate de todo lo que te interesa sobre educación sexual. Es tu vida, es tu futuro, hazlo seguro.